Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations. But hey, ¿qué tal mi gente? Como ustedes, Joan Fermín de la Academia de Béisbol Jesús con nosotros, y en este nuevo video vamos a poner en práctica algunos ejercicios hechos desde casa que te ayudarán a aumentar de milla y a mantenerte en forma. Vamos a poner en práctica algunos ejercicios de sentadilla, ejercicios para hombro con esta pequeña pesita, que son lo más primordial para aumentar de milla, son esta pesita. Así que quédate a ver este video y ponlo en práctica desde tu casa. Tenemos una rifa especial, y es que tú que estás mirando este video tienes la oportunidad de ganarte esta pesita, que es que son buenas para trabajar los ejercicios de hombro. Solamente tienes que darle like a este video, dejar un comentario y compartirlo en tu Facebook, y está participando en la rifa de esta pesita. El primer ejercicio que vamos a hacer es calentamiento. Vamos a buscar una forma de cómo correr dando kipping y haciendo marineros. Así que te voy a enseñar la forma de hacer calentamiento que te vas a ayudar con el braceo. Recuerda que eso es algo primordial. Cuando tú braceas mucho, las millas van a llegar. Esto te va a ayudar a agilizar tu brazo. El braceo te va a ayudar mucho en lo que es la forma de soltar tu brazo, soltura y todo eso. Así que presta atención a este ejercicio y ponlo en práctica. El primer ejercicio es kipping alto, haciendo como si fuera kipping, pero braceando fuerte. Calentamiento, el segundo ejercicio que vamos a hacer es toallita. Si no tienes una, puedes armarte una en tu propia casa. Solamente tienes que tener terpi, conseguirte una toalla y armarla bien, que quede así como esta. Y vamos a hacer 100 toallitas, 50 de frente y 50 de lado. Si haces la acción de brazo y la mecánica correcta, le va a sacar mucho provecho a la toallita. El ejercicio número 3 es sentadilla. Vamos a hacer una serie de sentadillas caseras que son buenas para ganar fuerza en la pierna, en el tren interior. Eso te va a ayudar mucho a mantener tu fuerza en las piernas, ya que cada lanzador, y no solamente el lanzador, todos los peloteros deben tener fuerzas en la pierna para mantenerse. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith.
Recuerden que estos ejercicios que estoy poniendo aquí no es necesariamente para que lo hagan cuando están en tiempo de estar en casa. Háganlo todos los días, todos los días. Los que están buscando millas y los que tienen deseo de trabajar y de aumentar, háganlo todos los días, que estos ejercicios son buenos para aumentar de millas y para ganar fuerza en la pierna y para poner tu brazo más rápido, como por ejemplo hacer toallitas. Esto te va a ayudar en lo que es aumentar de millas y arreglar la acción del brazo. Simplemente tienes que hacerla con una buena mecánica y hacerla de la forma correcta.